Iraiaren 21a, asteartea. Hirugarren eguna, La Palmako uhartean infernuko ateak ireki zirenetik. Goizeko lehen orduetan agerikoa zen, sumendiaren jomugan dauden biztanleek egun luze eta zaila izango zutela aurretik. Goizeko 12etan, sumendia jaurtitako laba todok herrira itxi zen eta autoritatek hainbat etxe bizitza ustutzeko agindu eman zuten. Askok eta askok, salba zezaketena bakarrik eraman zuten. Eta Samina agerikoa zen. Esto es una desgracia. Es una desgracia para los vecinos que están perdiendo todo lo que tienen y para la isla en general. Porque no solo se están perdiendo las viviendas, sino también los cultivos. Y vamos, esto a futuro, pues mucha gente no tendrá de qué vivir tampoco. Yo soy Manuel Pereira, soy concejal de urbanismo del Ayuntamiento de aquí de Los Llanos de Adriana. La situación es realmente trágica, es terrible lo que está ocurriendo, está desapareciendo una zona importante del municipio de Los Llanos, todo lo que es el barrio este de Todoque, vemos que está la lava avanzando de forma imparable y bueno, lo que estamos intentando ahora es que los vecinos puedan acceder a sus viviendas y al menos rescatar las cuestiones, las cosas de valor, las más importantes. Herria partzialki hustu eta gero, erupzioa indartu egin zen. Arratsaldeak aurrera egin ahala, jendea sumenditik gertu dagoen behatoki baten biltzen hasi zen. Segurtasun indarren eta larrialdi unitateen presentzia nabarmena da eta arratsaldean Grande Marlaska barne ministroaren bisita jaso zuten. Eguzkia sartzean kono volkanikotik ateratzen zen labaren gorritasunak ingurune guztia argiztatu zuen.